Damn, what is that, bro? <laughs> Y que onda gente, ¿qué monster hoy sean bienvenidos a un nuevo video más en el canal Y el día de hoy les voy a traer noticias buenas De hecho, para todos los fanáticos de Warzone Mobile Porque tenemos una gran actualización Y no amigos, no estoy siendo pagado Para Activision, pero sí ha habido Cambios importantes que vamos a discutir También hay cosas que siguen igual Y también vamos a hablar todo lo que se está hablando en redes sociales Porque los managers de Warzone Mobile en Twitter, por ejemplo Andan muy activos, en Reddit también Andan comentando y contestando A todas las personas sus dudas y cuestiones En cuanto a esta actualización Errores y demás. Y como siempre gente pues antes de comenzar, no olviden suscribirse y activar la campanita. Que eso ayuda bastante al canal. También dejar su like. Y dicho eso, vamos a comenzar con esta actualización que trajo cosas muy importantes. Salió este 9 de abril. No sé ahorita cuándo estén viendo este video. A lo mejor va a subir mañana 10. Y lo que es la lista de cambios o las notas de parche las tendrán aquí en pantalla. De hecho, esta es una lista oficial en su reddit. Donde se menciona que ya el juego no consume tanta RAM. Ya no se crashea tanto. Y lo que me llamó la atención es que específicamente pusieron los modelos de GPUs donde estaba teniendo estos errores y que ya lo solucionaron. Y un error muy importante que sí noté yo, que qué bueno que ya lo solucionaron es el tema de las armas que de repente estaban bloqueadas aunque tú ya pudieras no sé por ejemplo desbloquear ciertas mejoras de repente el juego no lo hacía ya lo solucionaron y también otro error muy muy grave es que no aparecían las torres UAB en la isla de Renacimiento. Ya aparecen como debería ser correctamente. También solucionaron el tema de que la interfaz de usuario se laguea bastante. Si sí he notado que está un poquito más fluida ahora. Pero ojo, compas, que no todos son miel sobrejuelas. Sino que tenemos varios detalles que ya estuvimos hablando por aquí en el canal. Recuerden que en el último video de la actualización anterior les traje que yo sospechaba que había bots. Porque ellos habían dicho que iban a hacer algo para solucionar la dificultad del juego. Y acá muchos decían, no, Monster, te va a dar un matchmaking, no pienses que son bots, no seas mal pensado. Y de momento cuando fue ese video, el primer día, cuando fue la actualización, no se notaba tanto. Pero al transcurso de los siguientes días, me di cuenta y todos ustedes han dado cuenta que sí, en efecto, metieron bots, pero demasiados. Especialmente donde más los noto es en Verdansk. Casi en Renacimiento no he notado. Sí, hay también ahí. Pero sí en Verdansk hay bastantes. Y ahora bueno, amigos, un detalle con los bots que no se habla mucho también es que no sé si sepan, pero usualmente los Battle Royale móviles, meter bots ayuda, porque, y no es que los esté defendiendo, pero de verdad, en cierto aspecto, medio ayuda en el rendimiento, porque tener mucha gente real en un mapa tan chiquito causa caídas masivas de rendimiento esto lo vimos en directos aquí en el canal cuando hacíamos salas en el PUBG Mobile en cada último Mobile cualquier Battle Royal móvil hacíamos salas y todos venían tras de mí y como todos éramos reales en la sala éramos 100 personas o más reales en la sala y todos en una misma zona ustedes se dan cuenta que cuando estábamos todos separados el juego pues iba medio lento más lento que lo usual porque como todos éramos reales el juego tiene que ir calculando en tiempo real todo lo que estamos haciendo todos en ese servidor en esa partida entonces cuando todos nos juntamos el rendimiento se caía pero horrible. Y es porque si tienes que estar cargando tanta gente real haciendo todo ahí cerca, eso causa lag. Entonces cuando tú metes bots, especialmente en zonas como Renacimiento, que hay mucha gente cerca, ahí los bots ya no representan un exceso de recursos porque ese es un bot que nada más anda ahí, no es una persona que tiene que estar el juego calculando y enviando y recibiendo datos, simplemente es un bot que anda ahí. Y si es, creo que también lo que ayuda un poquito con el rendimiento, en mi opinión. Que es algo que sí he visto muchos bots. Y cuando hay partidas con más bots, es cuando mejor me va el juego. Y cuando ya hay más gente real, al final de la partida y demás, ya se siente un poquito más de lagazos. Y es algo que también, como les comentaba, ayuda para farmear skins, ayuda para la gente que va comenzando. Y espero yo, y cuando vaya subiendo de rango, no lo he hecho porque no juego tanto, tanto, tanto. Pero con subas de rango, espero los estén quitando. O sea, que nada más sea como para la gente que va comenzando. Como un pequeño. Como ponerle llantitas a tu bicicleta antes de andar Y en parte yo he visto gente que ya lo retomó por este aspecto Porque muchos también se espantaban de que el juego me va mal, Monster Apenas si entro me están machoteando Monster Ya no me gustó, está muy difícil, Monster Me decían, y sí, entiendo, no todos son pro players No todos este, tienen control o juegan a garra o esas cosas Y yo entiendo porque yo también batallé Batallé muchísimo las primeras partidas Aparte que el tema de los bots ayuda a que las partidas caigan más rápido Porque no tarda tanto emparejando gente Sino que pues ya te mete, no sé, 50 bots 60 personas reales o algo así. Y ya esto ayuda a que, pues, las partidas sí. He notado que también empiezan más rápido. Pero una solución que a mí me gustaría que implementaran a futuro, y yo creo que sería lo más ideal, es que si no pueden soportar tanta gente real en las partidas, que pues entonces sean partidas con menos personas. En lugar de, no sé, 120, 150, que sean. No sé, 60 personas por partida, y así el juego ya no estará batallando tanto, comenzarían más rápido. Y a la vez también está bien porque estamos en móviles. Yo creo que igual lo ideal que sean partidas más rápidas es mejor para no quemar nuestras baterías, para también no estar 20 horas esperando a que empiece una. Y en mi opinión, sería una solución que podría implementar de aquí a lo que ya mejoran realmente el rendimiento en general, porque todo lo que ha pasado últimamente es solamente como poner un curita en un hoyo de bala. O sea, no va a solucionar mucho. Hay que hacer las cosas desde raíz, y es lo que están intentando. Pero el problema es que el código que tienen, al parecer, es muy, muy pesado para móviles y también, pues, muy fácil de hackear. Porque también han comentado muchos de ustedes que hay hackers. Y el tema de los hackers no he visto todavía, pero sí es algo que siguen diciendo mucho que hay muchos hackers. En serio, no he visto. Pasen clips en Twitter, si es que tienen, por favor. Aunque irónicamente ellos no han dicho nada de hackers en redes, ni en ninguna nota de parche, ni en nada. Están como omitiendo el tema, tal vez para que no se dé a conocer y más gente no descargue estas aplicaciones raras. Yo creo que es eso, ¿no? Por eso como que quieren ignorar el problema. Y con todo esto generó bastantes opiniones muy divisivas, aunque mayormente la gente está en desacuerdo, pero si sí vi en la pestaña de comunidad que varios de ustedes les compartí por ahí esta información y me decían que es algo bueno. Y sí, yo entiendo para todas las personas que van comenzando, no quieren estar batallando con todos los bugs, el lag, el calor y demás, y luego todavía contra Tryhards. Entonces, entiendo que los bots son una manera sencilla de que la gente que va Empezando en este mundillo, se acostumbra a los controles, sientan como esa adrenalina de que están matando a alguien y no te one-shoten luego, luego que caes. Entiendo y se agradece también por el tema de farmeo. O sea, que simplemente entres a farmear tus armas y skins y todo eso. Pero personalmente, en mi opinión, sí es algo que le quita mucha calidad al juego porque si vas a meter bots, al menos hazlos un poquito más inteligentes, que no se note tan directamente que es un bot, porque entonces sí la gente que ya juega bastante eh, se va a quedar con esta sensación de otra vez estamos en lo mismo. Y ellos, tanto que cantaban al principio que nosotros tenemos jugadores reales, era lo que más promocionaban en redes cuando el juego iba a ser lanzado y cuando fue lanzado. Entonces, ahorita como que se echaron para atrás. Y un punto positivo de los bots, si sí hay que mencionar, es que desde que están, el rendimiento mejoró un poco. Y esto lo noté en una reseña de un celular. Que acabo de grabar, le instalé la actualización, es un Helio G99 el procesador que tiene, y me di cuenta que sí, en efecto, corre mejor, porque ya hemos probado varios teléfonos con este procesador con Warzone en el canal, y yo me acuerdo que era bastante injugable antes, y en esta ocasión ya verán la reseña muy pronto, creo que va a ser después de este video, y van a notar que el rendimiento es, es jugable. Es jugable. Me sorprendí bastante. En un Helio G99 ya es más jugable que antes. Así que, amigos, no es por lamerle las patas al Chris Plomer o a los desarrolladores o a Activision, ni me están pagando. Pero en serio, sí noté un cambio positivo en esos tipos de CPUs que son no tan potentes. Aunque la cosa no pinta perfecta, por ejemplo, en otros procesadores un poquito más débiles. Estuve también haciendo otro teléfono que van a ver en estos días en el canal, el cual tiene un Mediatek Helio G85. No es el G99, pero aquí sí notamos. Errores bastante raros, el rendimiento es mejorcito, sí, es un poquito más jugable que antes, incluso en este procesador, pero sigue siendo lento, sigue yendo lento, pero ya se puede medio jugar más, aunque los personajes por alguna razón no les cargan los cuerpos en esta actualización, estuve grabando de hecho este teléfono desde la versión anterior. Y sí, mejoró un poquito en esta. Y en la versión anterior sí aparecían bien sus cuerpos. Ahora en esta actualización, pues salen puras cabezas flotantes. Y cuando vi esto, dije, Dios. Cuando vi esto, en serio, dije, tengo que grabarlo. Entonces, pondré unos clips aquí de fondo para que vean a lo que me refiero. Y la cosa no solamente fue ahí, sino que también, por ejemplo, mi Rock Phone, sí si noté que ya me toma, no tres partidas, cuatro para calentarse. Ahora puedo hacer cinco o seis partidas cuando ya se empieza a calentar feo. Entonces, como que ya mejoró un poquitito. No voy a decir, oh my god, es lo máximo. Pero sí ha habido estas ligeras mejoras. Y algo que también hay que reconocer a los desarrolladores es que han sido muy abiertos con su comunidad. Y créanme, gente, que yo vengo de la comunidad de Genshin, sé de lo que estoy hablando ahí, Oyovers. Cualquier cosa, quejas o problemas, literalmente nos censuran, nos callan, nos ignoran. Y eso, o sea, sí es bonito ver que esta empresa al menos responde los tweets y está al pendiente. Justamente una persona comentaba el bug del giroscopio, que por cierto regresó. Edo, que sí me ha molestado bastante, el maldito bug del giroscopio regresó y se invierte solo. De repente se aloca y alguien le puso justamente ahí en X o Twitter a los de Warzone Mobile que el bug volvió y ellos comentaron que están viendo cómo solucionar eso. Y como pueden ver, sí es algo que es digno de aplaudir, en mi opinión, porque sí están dando la cara a la comunidad, o sea, no se están escondiendo, no están simplemente eh, haciendo nada, o sea, sí se ve que están actualizándolo constantemente. Y eso en parte es bueno, pero vamos a hablar de lo malo que ha estado pasando, no todo es perfecto. Como les comento, a lo largo de ciertas partidas, 5 o 6 partidas, volvemos a los temas de temperatura, se vuelve a calentar y demás. Pero insisto, amigos, no voy a decirles que todo es perfecto y que el juego está perfecto y que ya es lo mejor del mundo, porque todavía no. Gráficamente aún se ve feo. Los ajustes siguen estando bloqueados en muchos teléfonos. El rendimiento no es lo ideal, lo que debería ser. El juego todavía le falta muchísimo por pulir. Vamos, vamos progresando. Dieron un paso adelante, pero dieron como tres para atrás por el tema de los bots y también porque vuelven el giroscopio y también lo más grave que ahorita mucha gente está quejándose son las ruletas. Ya que ya llegó la primera ruleta oficial al juego, la neta no recomendaría que le metan dinero a un juego que está en este estado todavía. Yo creo que la única manera de también darles a entender a los desarrolladores que no están ustedes conformes con el producto es que pues no le metan dinero. Y hay gente que se incentiviza por los creadores de contenido porque están metiéndole bastante. Y no es tanto como que ellos le metan, sino que Activision lo que hace cuando trabajas con ellos, porque trabajé con ellos con Call of Duty Mobile, es que te dan... Codepoints están dando paquetes de más de 100.000 Points a streamers, se reveló por ahí, ya que se ha visto en directos de streamers famosos de Estados Unidos que les llega por correo estos paquetes de Points para que ellos pues estén abriendo las ruletas, las cajas y demás ahí en stream con sus suscriptores, y esto es normal, de hecho a mí me daban también como creo que 50.000 Points por temporada, 75.000 fue la última vez, creo, y también no es lo único que pasa con Activision, sino que también te envía de que cajas, regalos, Ropa, obviamente, también te pagan por video. Para quien tuviera la duda, o los streamers que dicen: No, no me pagan, sí. Si sí le pagan a los youtubers, no solamente a los code points y los productos son un extra, pero realmente también por video te pagan, este, dependiendo de qué tipo de campaña, te pagan por stream también, y de hecho es algo muy bonito, para mí no es ningún problema esto que suceda. Lo único que no me gusta es que estos creadores de Estados Unidos siguen insistiendo que el juego está perfecto. Y ahí es donde la cosa, pues no, tampoco hay que mentir por convivir. Yo entiendo que Activision les paga, pero deberían tratar de balancear un poco su opinión con lo que es la realidad y tratar de llegar a un acuerdo con Activision. Porque ese es un asunto que no para en redes. He visto que siguen funando streamers, youtubers del Warzone Mobile también, que pues han estado constantemente como siendo positivos en redes, ¿no? Promocionando, haciendo su trabajo básicamente. Y ahí la gente pues, se les va encima. Y yo puedo entender que ellos también tengan una opinión sesgada, no solamente por su contrato con Activision, sino que también pues por el tema de que juegan en iPads. Y es algo que tampoco está exento de detalles y errores. Porque tengo amigos que tienen iPads, las más nuevas con M2, y me han comentado que incluso en las iPads, o sea, sí va bien, se ve bien, pero que también después de unas 3, 4, 5, 6, 7 partidas, también las iPads se empiezan a calentar feo. Entonces es algo que, vamos, es general y es como siempre voy a recordarles por favor cuiden sus teléfonos estamos entrando ya en temporadas de calor aquí en México especialmente y de verdad no es recomendable jugar varias partidas seguidas por este aspecto no quiero que se les dañen sus teléfonos amigos tengan muchísimo cuidado en serio literalmente esto está dañando teléfonos me sorprende que no hayan salido demandas aún porque usualmente cuando pasan cosas así la, la, especialmente en Estados Unidos la gente demanda por todo y no no he escuchado casos de eso pero igual amigos quiero que me comenten qué opinan de todo esto también por cierto han subido bastante las calificaciones en la App Store y en la Play Store. Y esto es muy sospechoso. Ya lo habíamos comentado aquí en el canal. Que había como reviews así medio raras. Que nada más decía: Good, good. Cinco estrellas, fine. Cinco estrellas, good. O sea, de una sola palabra. U otras que parecían escritas por inteligencia artificial. Al parecer. Activision está como contratando bots para que tengan mejor reputación pues este juego en, la, en las diferentes tiendas y tal vez no la gente no se desanime y lo descargue pero yo insisto ahorita estar como tratando de monetizarlo con ruletas y cajas siento que no fue lo más adecuado o sea sí está bien que quiera vender cosas pero pues eso o sea darle tanta promoción a la ruleta y hablar de la ruleta como si fuera lo máximo, porque sí he visto que me pusieron pause en redes de las ruletas, como, ¡ah, la ruleta! Y todos mentándoles la madre en Twitter. <laughs> Entonces, amigos, no es como que un buen momento. Yo creo que, o sea, la hubieran sacado, pero no hacer tanto bombo y platillo, porque, insisto, la gente ahorita no está como para estar este, gastando en ruletas cuando hay muchos errores. Todavía, todavía hay errores, amigos. No es perfecta la actualización, pero sí ha mejorado. Entonces, todavía no me pondré mis rodilleras. No, todavía no, pero... Vayan preparándola porque sinceramente sí espero que esto mejore al menos antes de acabar este año. Porque es un juego que fuera de los detalles y errores me gusta, me divierte. O sea, las primeras partidas me divierten. Ya cuando se empieza a calentar el celular ya la cosa no me agrada. Pero o sea, sí es un juego que divierte y que espero sigan mejorando y que llegue a su pico visual y a su pico de rendimiento. Que dé lo mejor que puede dar en un futuro. Yo confío en que con todo lo que ha estado pasando. Si sí lo van a estar logrando, y se nota porque si sí le están metiendo bastante push. Ya que tenía rato que no había un juego móvil que se actualizara tanto, es algo que también he notado: que constantemente, aparte de estos parches grandes, cada ciertos días el juego descarga parches chiquitos cuando tú lo abres por primera vez. O sea, constantemente están lanzando cosillas. Para, que, para intentar, ¿no? Para intentar mejorar esto Están lanzando un vasito de agua a un incendio forestal Pero bueno, se agradece, se agradece que estén intentando algo Y espero puedan solucionar todos los problemas Pero nada, gente, muy fuerte gracias a todos por este video Quiero que me dejen en los comentarios qué opinan Si es que les va mejor, si es que les va peor Y nos vemos en un siguiente video que probablemente sea el unboxing Del teléfono ese que les comentaba, muy bueno, les va a encantar Es un gran teléfono, calidad-precio Y también después se vienen unas Monster News Que también, uff, con noticias muy sabrosas Pero pues bueno, nos vemos en un siguiente video Se cuidan y bye